Muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Excel avanzado. Sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo estamos? ¿Aquí todo bien? Excelente, Oscar, María, Carolina, perdón, María. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Excelente, Bien, bien, excelente. gracias. Alejandra ya se conectó. Tenemos a las dos alumnas. Hola, sí. Excelente. Juan Ernesto, conectado. Vamos a esperar un par de segunditos en lo que se incorporan nuestros demás compañeros. Buenas tardes. Bueno, ya estamos a un día, ¿verdad?, de finalizar este curso, así que debemos de aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Vamos a esperar que ingrese Roxana. Iris ya se conectó. Bienvenida, Iris. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy, siempre recordándoles el tema, ¿verdad? Hoy, no se preocupen que hoy casi teoría no vamos a ver. Hoy iniciamos con códigos de programación para los formularios 1, ¿ok? Y en este caso vamos a manipular código de programación mediante la realización de ejercicios o casos prácticos, realizando un paso a paso mediante el procedimiento correspondiente. Vamos a ver un poquitito de teoría y luego nos lanzamos al ejercicio, ¿ok? El ejercicio está propuesto en la presentación, así que con la presentación lo vamos a ir desarrollando, ¿ok? Vamos y comencemos. Solamente para recordar un poquito, ¿verdad?, que los controles que hemos estado viendo, hemos visto los controles de formularios y los controles APTX, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en Excel tenemos un control llamado cuadro combinado, miren, el cual también es llamado comúnmente, como en inglés, combo box. Miren, ¿sí? Este control nos permite crear listas desplegables en nuestro formulario. Ya lo vimos desde el viernes, vimos por ahí, ¿verdad?, cómo se utiliza un poco este tipo de control. Aquí solamente para refrescar, porque vamos a hacer otro en este ejercicio, ¿no?, pero en el de mañana sí. Vamos a usar algunos de estos objetos, ¿verdad? Entonces recordemos que el cuadro combinado que se usa en los formularios son los de APTX, ¿ok? Solamente para que se recuerden. Por acá tenemos que si lo hacemos en Excel, ¿verdad? Entonces recordemos que imaginemos que tenemos esta lista y luego tenemos el objeto, ¿verdad? Entonces podemos nosotros, a través de la propiedad list file range, decirle desde dónde y hasta dónde vamos a utilizar el rango para listarlos, ¿sí? Y también el linked cell, que nos va a servir para decirle dónde queremos la respuesta de nuestro cuadro combinado. Esto que estoy mostrando ahorita, ¿verdad?, es ese herramienta. Pero hay otro elemento, fíjense bien, que se llama cuadro de lista, ¿sí? La diferencia entre el cuadro de lista y el cuadro combinado es que el cuadro combinado permite que el usuario capture una opción diferente a las mostradas en la lista, ¿sí? En el ejemplo anterior aparecía el día domingo como parte de los elementos.
Sin embargo, puedo capturar el día domingo dentro de la lista, dentro del cuadro de lista. Vamos a ver por acá. ¿Sí? Entonces, si queremos evitar que el usuario introduzca sus propios valores, podemos hacerlo de dos maneras. Uno, utilizar el control UpTX cuadro de lista en lugar de cuadro combinado. Miren, ¿sí? Y el segundo o la segunda forma es utilizar el cuadro combinado, pero lo vamos a validar con este código. Miren, ¿sí? Vamos a decir, si combo box 1, dependiendo del nombre que le demos al combo box, punto, list index igual a menos 1, eso quiere decir uno distinto al de la lista. Entonces que le mandemos un mensaje que diga, debe seleccionar un elemento de la lista. Esto como para que nosotros vayamos parametrizando y asegurándonos de que la opción que se escoge en la lista sean de las que están ahí, no de otras. Vamos a ver el ejemplo, ¿verdad? Si regresamos, esto era lo que teníamos acá, ¿verdad? Vamos a esperar que cargue mi Excel, permítame un momento. Ok, según esto dice que tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y se va a agregar un cuadro combinado. Vamos a ver. Este es el de lista, este es el cuadro combinado. Muy bien. ¿Sí? Ya lo tenemos acá. Entonces, si le damos clic derecho y le damos formato de control, ¿sí? Vamos a ver. No, no es acá, perdón. Vamos a habilitar este elemento y le vamos a dar propiedades, ¿bien? Y nos aparece esta ventanita. Acá debemos de decirle, por ejemplo, el rango de la lista de rango que necesitamos utilizar. Entonces va a ser desde A1, dos puntos, hasta A5. Miren, cuando yo le dé Enter y cambio a modo diseño, vean, tengo la lista, ¿sí? Pero como decía, yo puedo poner domingo, vean, ¿sí? Entonces, pero es lo que decía hace un momento, ¿ok? Es lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Y domingo no está en la lista. Entonces, ¿qué debemos de hacer para que el usuario seleccione de la lista? ¿Sí? Vamos al modo otra vez, clic derecho, y vamos a venirnos a Visual Basic. Miren, aquí en Visual Basic. Vamos a venirnos por acá y tenemos que revisar la presentación. Veamos. Sí, ahí está el combo, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es que vamos a abrir el combo box 1 que se encuentra en el código. Entonces, venimos acá, le damos a Workbook. Vamos a ver. Vamos. Aquí es, perdón, en hoja 1 es. Le damos aquí y aquí está Combo Box 1, miren. Sí, y ya ven, Combo Box 1 guión bajo chain. Aquí está, ¿vean? Entonces, aquí le vamos a agregar la siguiente orden. Sí, le decimos, ¿ok? Combo Box 1. Sí. List, vamos a buscar el punto list. ¿Cuál es?
¿Cuál es el que vamos a buscar? El list index, miren. Este es igual a menos uno. Entonces, miren, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mandar un mensaje de texto en pantalla que diga, debe seleccionar un elemento de la lista. Miren, debes seleccionar un elemento en la lista. ¿Miren? Y luego cerramos el end if. ¿Miren? ¿Sí? Y ahí está. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Regresamos. Vamos a cerrar. ¿Verdad? Estábamos en modo diseño. Ahora vamos a modo. Digamos que yo quiero poner sábado. Ah, miren. Con la S me dice, debe seleccionar un elemento de la lista. Ok, entonces venimos acá y seleccionamos lunes. ¿Bien? ¿Sí? ¿Vean? Ahora, en el caso del otro elemento, este es el. ¿Qué elemento dijimos que era este? Este es el combo box. ¿Sí? Veamos esto. Aquí vamos a darle propiedades también. Le vamos a dar a la lista, miren, A1, dos puntos A5, ¿ven? Y miren, ¿qué pasó? Me aparece ahora una lista. ¿Vean? Ok, miren. Si yo lo hago más pequeño, si digamos para que se vean al menos tres, ¿sí? Y le quito el modo diseño, por ejemplo, ¿vean? ¿Sí? Escojo de la lista, pero se ve toda la lista con, prácticamente. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué no se ve lunes, martes, miércoles, jueves? Y tendría que verse viernes también. Sí, ahí está, ¿eh? Básicamente aquí tenemos que tener el cuidado de que creo que se vea la mayoría. ¿Sí? Ok. Sí, y ahí está, ¿eh? Y la diferencia que teníamos acá, ¿verdad? Es que aquí lo escogemos de la lista y se muestra por completo, ¿verdad? Entonces, en cambio aquí se muestran todas, ¿ven? ¿Sí? Ok, sigamos. También tenemos que podemos asociar una celda al cuadro combinado, que pues ya lo habíamos hecho, si se recuerdan, ¿verdad? En el Excel, por ejemplo, vamos a modo diseño. Le damos acá un clic a propiedades y, por ejemplo, acá le podemos decir que la celda enlazada sea F1. Miren. Okay, F1. Miren. Y la de esta, que la celda enlazada sea F9. ¿Ven? Quito acá. Y si selecciono acá, por ejemplo, miércoles, aparece en F1. Y aquí aparece en F9. ¿Miren? ¿Ven? ¿Sí? ¿Ven? Esto lo podríamos tener fácilmente en otro lugar, en una BD, una hoja de base de datos. Y estará trabajando sin ningún problema, ¿verdad? Muy bien. Entonces, al igual que con otros controles, ATX, podemos asociarlos de una celda a otra, ¿ok? Entonces,
No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Permítame un momento, por favor. No sé si hay alguna pregunta con lo que hemos hecho ahorita. ¿Sí? Yo solo que no me percaté cómo es que se hizo para poner esa miércoles. No me Vaya. percaté, estaba trabajando en el proceso. Vaya, acá, mira. Cuando tenemos modo diseño, ¿verdad? Realizamos, damos clic acá y venimos a propiedades y aquí buscamos una propiedad que se llama linked cell, o sea, celda vinculada. Y aquí le estoy diciendo en qué celda, por ejemplo, ahorita le puse F1, pero le puedo poner, por ejemplo, F3. F3, mira. Y cuando le quito el modo diseño, y esta ya quedó aquí que la puedo borrar, ¿no? ¿Sí? Y en este caso lo mismo, ¿eh? Le damos aquí modo diseño, seleccionamos y venimos a propiedades. Y aquí en LinkedIn Cell tengo a F9, mira. ¿Sí? Pero tiene que estar seleccionado el objeto y venir a buscar lo que es el LinkedIn Cell. Okay. Okay, gracias. Dice, la forma en que se despliega o usa es la diferencia entre los dos. No, Nancy. La diferencia, piensa bien, la diferencia es que aquí, si no le ponemos el código de este que acabamos de hacer acá, el usuario podría escoger sábado, escribir sábado fácilmente y funcionar, o domingo. ¿Sí? En cambio, aquí, en la lista que acabamos de hacer, en el list box, este es el combo box, este es el list box. Entonces, en este, sí, o escoge uno o no escoge ninguno, ¿sí? Aquí, a ley, como decimos en buen salvadoreño, puede escoger. En cambio, aquí, podíamos borrar, mira, pero ahora ya no puedo. Porque ahora tengo una restricción. Dice la restricción que si el usuario intenta, permítame, voy a detener acá. Ah, ok. Si el usuario intenta colocar un valor distinto a los que ya están establecidos en la lista, entonces nos manda este mensaje. ¿Vean? ¿Sí? Ojo con eso. Muy bien. Terminamos acá. Y vamos con el ejercicio. ¿Sí? Bueno, vamos a preparar nuestro Excel nuevamente. Voy a cerrar todo. Y voy a eliminar todo lo que se encuentra acá. Esto acá. Solamente le damos suprimir. Y a este también le damos suprimir. ¿Ok? Sesión 19. Muy bien. Veamos. En esta ocasión vamos a desarrollar un formulario que ya lo hicimos, pero hoy lo vamos a hacer de una forma diferente. Y vamos a ir explicando el paso a paso. Eso es lo que me gusta de estas últimas dos sesiones. ¿Por qué? Porque lastimosamente, como no hay suficiente tiempo para explicarlo, porque tendríamos que haber empezado con una breve introducción al lenguaje, ¿verdad? Un poco de ejemplos donde se usa este lenguaje de programación y luego obviamente llegar a lo que estamos acá. Pero con lo que hemos visto,
hasta en estos días, desde el viernes hasta ayer, es más que suficiente para que podamos nosotros aplicar lo que vamos a ver a continuación y ustedes poderlo replicar. Igual, como les digo, cuando ya esté el curso publicado de macros y VBA, los invito a que participen en él, ¿ok? Entonces, en esta ocasión vamos a hacer un formulario, hoy sí lo vamos a hacer con un formulario, el cual nos permita llenar una hoja en nuestro libro con información de múltiples personas, con su nombre, teléfono y correo electrónico. En este ejercicio, la publicación que se hizo anteriormente, que lo vimos, por cierto, solamente me permitía, si se recuerdan, agregar un único registro. Y luego les mandé un código en donde, si lo modificaban, lo iban a poder agregar sin ningún problema. Pero hoy lo vamos a hacer de una forma diferente. Entonces, en aquel momento solamente se insertaban los datos capturados en la primera fila de la hoja. Y cada vez que introducíamos nuevos, se iban reemplazando los ya introducidos. Entonces, ahora vamos a hacer las mejoras necesarias para que la captura sea para múltiples filas. Así que vamos a hacer una validación de datos duplicados. Es decir, que no vamos a permitir que si ya hay un valor en la celda, lo que va a hacer es que se va a desplazar hacia abajo. Y eso lo vamos a hacer con programación. Vamos a hacerlo primero. Miren, vamos a realizar lo que es esta codificación, pero quiero ver si les puse el formulario. Permítanme, vamos a ver. Sí, el formulario lo vamos a hacer así, miren. ¿Sí? Lo que vamos a hacer es nombre, teléfono, email. Pero, como a mí me gustan hacer las cosas diferentes, ¿verdad? Vamos a agregarle un campo adicional. El campo que le vamos a agregar es sueldo. ¿Ok? Entonces le vamos a agregar algo numérico. Entonces, vamos a crear esto. Miren, un nombre, un teléfono, un sueldo y luego el email. ¿Ok? Y esto lo vamos a ir agregando aquí con un formulario. Entonces, vamos a crear primeramente el formulario. Miren. Bueno, vamos a hacer la tabla si gustan mejor. Vamos a hacer esta tablita acá con un énfasis de encabezado título 2. Entonces, vamos a ver nombre. Vamos a poner apellido. Vamos a poner teléfono. Sueldo. Email. Vamos a agregarle acá. Vamos a hacerlo de 5. ¿Ok? Entonces vamos a agregar acá, fíjense bien. Lo vamos a dejar de esta manera, ¿ok? Vamos a crear, aquí vamos a insertar lo que sería un borde, ¿sí? Esto lo haríamos con otro borde y aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí en sueldo, fíjense bien, le vamos a aplicar esto, miren, ¿sí? Que sea formato contabilidad, ¿vean? ¿Sí? ¿Ok? Y vamos a agregar lo que sería en este caso, vamos a agregar un botón para invocar el formulario. ¿Qué tipo de elemento vamos a agregar? Vamos a agregar uno de aptX, porque lo vamos a hacer a través de lo que es un formulario en Visual Basic. ¿Bien? Entonces, le damos clic acá y vamos a dibujar acá, fíjense bien, un botón. ¿Sí? Aquí está. Bien. Si les parece, me voy a hacer algo que no iba a hacer, pero lo voy a hacer. Me voy a ir a icon, permítanme, flaticon.es, ¿sí? Y voy a buscar un icono que sería agregar cliente. Vamos a ver. Vamos a ver qué icono me encuentra. Si el icono me gusta, se los comparto
Y se lo voy a. Ok. Alguno que me ha gustado, uno que vi por ahí arriba. Este, vamos a agregar este. Vamos a ver si nos funciona esto que está. Lo vamos a bajar tipo PNG. Vamos a descargarlo gratis, porque no hay pisto para pagar la licencia. Ok, y aquí ya lo descargué. Miren, sí, aquí está, ¿eh? Lo voy a agregar para ustedes. Ahí va. Y me lo voy a traer. Ya sé dónde está descargado. Entonces, fíjense bien. Uy, perdón, eso no es. Y ahora vamos a irnos a Excel. Ahí sí. Sí. Y aquí, fíjense bien, se recuerdan lo que les mencionaba, ¿verdad? De que se pueden agregar imágenes. ¿Vean? Vamos a dar clic acá. Me voy a ir a donde estaba la descarga. En este caso es un. Oh, bueno, me lo descargo esta. El navegador, permítame. No, a ver, me lo descargo donde. El descarga, sí. Ah, en descarga, o sea. Bien. Veamos. Está bien. Vamos a dar a abrir. Oh, creo que la imagen es inválida. Bueno, entonces lo que voy a hacer es que la voy a convertir en PNG, en PS, en JPG, perdón. Vamos a convertir esta imagen en JPG, tal vez con eso funciona. Le voy a dar a abrir. Vamos a usar el programa de Paint y solamente lo voy a dar guardar como, miren, y lo voy a guardar como JPG. Igual lo voy a guardar acá con el mismo nombre, pero con extensión distinta. Ok, hoy tiene un fondo blanco. No me gusta el fondo blanco, pero ni modo. Entonces, vamos a ver ahora. Ahora se supone que sí, vamos a ver. Y por aquí está, miren. ¿Ven? ¿Sí? Inclusive le podemos poner un texto, ya de por sí, aunque ahí diga agregar cliente. Pero tendríamos que ser más grande el ¿cómo se llama? La imagen. Vamos. Top. Creo que solamente aquí me va a permitir agregarle la imagen que dice. Vamos a quitarle eso. Pero ya sabemos nosotros que es para agregar cliente. Para que no vaya a haber ningún problema, les voy a mandar entonces la nueva copia y usan ese. Ya no vayan a usar el otro, ¿ok? Lo voy a eliminar. ¿Ok? Entonces, miren. Vale, se ve algo coqueto, miren. Ya sabemos nosotros que este botoncito lo que nos va a permitir es agregar usuario, ¿ven? Sí, acá. Entonces, hoy sí nos vamos al programa, ¿sí? Que sería acá. Vamos a borrar esto, ¿sí? Y acordémonos que vamos a crear un formulario, ¿miren? Entonces le damos Insert, User Form, ¿miren? ¿Sí? Lo voy a hacer en chiquitito, ¿verdad? Para que nos lo vengamos a checar acá, ¿vean? Entonces. Pero acordémonos que nosotros no solamente vamos a agregar nombre, teléfono e email. Recordemos que vamos a agregar nombre, apellido, teléfono, sueldo e email. Entonces son cinco cosas, ¿verdad? Entonces vamos a empezar acá con las cinco cosas. Activemos en la opción Ver, cuadro de herramientas, porque no me aparece. ¿Verdad? Está. Entonces voy a agregar cinco etiquetas. Miren, una,
dos, permítame, una, dos, le puedo dar copiar y pegar, ¿no? Tres, cuatro y cinco, ¿mira? ¿Ok? Luego los espacios para los textos. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Se pueden copiar y pegar. No hay ningún problema. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, lo vamos a ordenar. No puedo hacer zoom, pero bueno. Vamos a colocarlos en la misma posición para la etiqueta. ¿Sí? Creo que me quedaron más o menos. Vamos. Sí, ¿verdad? Pero están muy arriba, entonces los voy a mover una línea hacia abajo. Ah, este está muy así. Vamos a ver. Ahí está. Ahora sí creo que se ve más o menos. Si no, después lo arreglamos. Vamos a agregar dos botones. Ay, ¿dónde están los botones? Este es un montón. Aquí está. Botón 1, control C, botón 2. Luego le vamos a hacer los cambios, ¿ok? El primero, aquí le vamos a escribir. Ups, vamos a habilitar ahora las propiedades, ¿miren? La ventana de propiedades que está acá. Vamos a etiqueta. Se recuerda la nomenclatura, ¿verdad? Para las etiquetas vamos a poner LBL, este va a ser nombre, y le vamos a poner de una sola vez nombre, nombres, dos puntos, ¿miren? Luego este, vamos a ponerle LBL apellidos, porque eso es lo que nosotros tenemos que agregar, ¿miren? ¿Sí? Nombres, apellidos. Sí. Y de un solo aquí en Caption le ponemos apellidos. Dos puntos. Miren. Luego vamos con. ¿Cuál es el tercero? Teléfono. LBL. LBL, teléfono. Y le ponemos acá. Teléfono. Dos puntos. Miren. Luego vamos con el sueldo. LBL sueldo. Y bajamos. Y ponemos sueldo dos puntos. ¿Bien? Por último, este es el email. LBL email. Bajamos. Caption email. ¿Sí? Ok. Luego vamos a seleccionarlos todos con control, miren. ¿Sí? Y ahora nos venimos aquí a donde dice font. ¿Miren? Y le damos clic a estos tres puntitos. Y nos aparece esto, ¿ven? Yo le voy a colocar un Tiny Roman tamaño 14 en negrita, miren. ¿Sí? Times New Roman negrita 14. ¿Ok? Y ahora le damos aceptar. ¿Miren? Ahí estamos. Vamos a darle un poquitito más de espacio a los nombres. ¿Vean? Sí. Vamos a agregarle al teléfono y al email. También le vamos a dar algo de espacio. Sí. Esto un poquitito nada más. Ahí está. A estos también les podemos poner un estilo. Miren, le damos, los seleccionamos todos
y le damos clic acá donde dice font, lo mismo. En este caso, como ya le dimos 14 a esto, le vamos a poner 12, le vamos a poner oblicua y le vamos a poner el mismo tipo de letra, Times New Roman. Mira, en este caso va a ser cursiva y 12, ¿sí? O no, mejor normal. Times New Roman, normal y tamaño 12. Veamos. ¿Ok? Y ya estamos ahí con todos los elementos. Muy bien. Ahora vamos con los botones. Le vamos a poner nombre. Según la presentación, debemos ponerle agregar y cancelar. Miren. Entonces a este le damos un clic. ¿Cómo dijimos que se iba a llamar los botones? BTN, miren, BTN aceptar y en caption, ah no, era agregar, ¿verdad? Perdón. BTN, aquí le vamos a poner agregar y aquí en BTN que le puse aceptar es agregar. Esto lo que hacemos es que con el prefijo sabemos qué tipo de objeto es. Si es LBL es etiqueta, si es TXT es caja de texto. Si es BTN es botón. ¿Sí? Y así. Luego el de acá va a ser BTN cancelar. Miren. Y le damos clic también aquí en cancelar en caption. ¿Sí? Vean, le vamos a dar un poquito más de espacio. Vamos a seleccionar ambos botones y le vamos a cambiar el font. Esto para que se vean distintos. Le vamos a poner el Tahoma. Le vamos a dejar el Tahoma tamaño, estilo de fuente negrita. Y le vamos a poner un 12. Y le vamos a aceptar. ¿Ven? Los espero hasta aquí. ¿Sí? Ah, y este User Form, miren, le vamos a cambiar el nombre también. ¿Se recuerdan cómo era el de formularios? FRM. Y este se va a llamar agregar usuario. Así, miren. Agregar usuario. Y ya cambió el nombre aquí también, ¿verdad? ¿Sí? Y en donde dice caption, le vamos a poner agregar cliente. Miren. ¿Sí? Vale, los espero ahí, chicos. Si tienen alguna duda de algún elemento que yo he agregado, he dejado este espacio aquí arriba y ya les voy a decir para qué. ¿Sí? Lo voy a bajar un poquitito más. Ahí está. ¿Sí? Ya les voy a decir para qué. Veamos. Con eso me permito revisar algo por acá. Permítanme. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Le pone, perdón, Diga. yo tengo una pregunta. Cuando usted por ejemplo, al nombre le pone en propiedades, nombre le den caption, pero en name, en donde aparece generalmente level 1, ¿por qué se le pone a veces un nombre diferente? Vaya, es que depende, va a depender del objeto. Todavía me faltan unas cositas por ahí. Me faltan los de los textos, donde están los cuadros de texto. Vale. Les mencioné, si el objeto, por ejemplo, nombres, aquí donde dice nombres, ¿sí? Yo le he puesto LBL porque LBL es label. Entonces yo intrínsecamente, sí, intrínsecamente, sé que si yo veo un LBL, esta es una etiqueta para lo que dice nombres, en este caso. ¿Sí? Este que está acá, esta es la etiqueta que dice apellidos. O sea, yo lo voy, ¿cómo se dice? Asociando. Cuando yo vengo acá y veo FRM, si yo lo in intento programar la parte del formulario, es invocando a FRM agregar usuario, así como está acá.
Ahora, lo que me hacía falta, y gracias, Walter, por acordarme, es que no le he puesto nombres a los cuadros, ¿ven? Por ejemplo, este que va a contener los nombres, entonces yo le pongo como prefijo TXT y aquí le digo nombres. Mira, ¿sí? A este le voy a poner, ¿cómo le pondría a este? TXT apellidos. Mira. A este de acá, TXT, teléfono, mira. A este de acá, TXT, sueldo, mira. Y al último, TXT, email, ¿sí? Entonces, con estos nombres yo los puedo programar allá en el lenguaje de Visual Basic, ¿sí? Ya lo vas a ver y vas a decir, ah, entonces con esta nomenclatura que les acabo de dar es mucho más fácil ubicarlo. Imagínense que le hubiera dejado a este textbox 1, por ejemplo, y entre tantos textbox, ¿cuál es el de nombres? ¿Sí? Entonces, aquí ya yo sé que TXT nombres es el cuadro de texto para los nombres. ¿Sí? No sé si ahora más o menos, Walter. Sí, gracias. Ok, excelente. Me avisan con un ok cuando ya estamos aquí, por favor. Les había mencionado que aquí dejé un espacio porque voy a agregar una etiqueta. Esta no la agreguen ustedes. Yo la voy a dibujar y voy a colocar lo siguiente. ¿Sí? En el caption le voy a decir, digite en los campos siguientes los datos de los nombres, los datos de los clientes que se agregarán a la base de datos empresarial. Yo por darle un poquitito más, dos puntos. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, yo aquí tengo un texto. ¿Sí? Vamos a poner Taoma 10, negrita, aceptar. ¿Bien? Y ya se mira, ya entendemos para qué es este formulario. ¿Bien? ¿Para qué es? Digita en los campos siguientes los datos de los clientes que se agregarán a la base de datos empresarial. ¿Sí? Para eso son las etiquetas, para indicarnos qué se va a hacer. Aquí, por ejemplo, esta etiqueta me indica que en este cuadro van a ir los nombres, en este los apellidos, en este un teléfono, en este un sueldo y en este un correo electrónico. ¿Sí? Pregunta, ¿estamos ahí? Esto no lo van a agregar ustedes. Si gustan, después del video y si tienen un chancecito, se lo agregan. Pero ahorita, por cuestiones de tiempo, necesito que me avisen cuando estén hasta acá. Ok, ahí estamos, Walter. Excelente. Veamos lo demás.
Bueno, excelente. Vamos a continuar entonces con el ejercicio porque para que podamos comprender un poquitito más el código, ¿vale? Entonces, veamos en la presentación, vamos a regresar. Sí. Dice que vamos a entrar a un botón. El botón que nos pide que trabajemos es Command Button. Ese es el que va a agregar, fíjense bien. Pero ya el de nosotros ya no se llama así. ¿Cómo se llama el de nosotros ahora? Se llama BTN agregar. Mira, y le damos doble clic. ¿Ven? ¿Sí? Y ahora vamos a agregar este código. ¿Bien? Primero vamos a declarar una variable llamada fila. Va a ser de tipo long. ¿Sí? Y dim, vamos a declarar otra que se llame duplicados, que sea de tipo booleana. ¿Sí? Esto con el fin de que podamos saber si vamos o no vamos a toparnos con una con datos ya ingresados. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver la 6, 7 y 8. Dice obtener la fila disponible. Miren. Entonces vamos a decir, sí. ¿Verdad? Vamos a poner acá. Vamos a ver. Application .word worksheet. Vamos a usar esta función. Miren. Y le vamos a decir que sí. Se encuentra en el rango. Y aquí vamos a poner esto bien interesante. A dos puntos A, porque esa es la que vamos a tomar. Fíjense bien. Sí. Vamos a ver, no nos dio error. Y ahora vamos a decir si hay. Entonces quiere decir de que va a mantener duplicados igual a false. ¿Qué es lo que vamos a lo que estamos haciendo con esta indicación? Le estamos diciendo que en la hoja que cuente si hay un valor en este Excel, ¿verdad? Que le agregue una fila más y que mantenga duplicados con el estado falso. Miren. Ahora vamos a validar esos datos si llegasen a haber duplicados. Fíjense bien. Vamos a usar el for. El día de ayer lo estuvimos más o menos viendo, ¿verdad? Va a contabilizar cuántas filas hay llenas por debajo del encabezado. Miren. Entonces le vamos a decir, sí. Cells, donde es I es 1, y ahora le ponemos 1 punto. Sí. Ok, punto. Value, o sea, el valor. Vamos a ponerle ahora el user for 1. En el caso de nosotros ya no se llama user for 1. ¿Cómo se llama ahora? FRM agregar cliente. ¿Sí? ¿Sí? Ok. Punto txt nombre. Vamos a ver. Nombre. Punto value. Y vamos a poner un del por acá. Esto lo que está diciendo es que lo que está en el cuadro de texto, llamado txt nombre, en el formulario agregar cliente, lo va a venir a buscar. Y si lo encuentra acá, ¿qué va a pasar? Veamos qué va a pasar. Lo va a hacer por segunda vez, miren. ¿Sí? Aquí lo está haciendo. Lo vamos a hacer tres veces. ¿Miren? Pero en la siguiente vez tiene que ser
acá, ¿sí? Pero en este caso va a ser apellidos. ¿Sí? En el último va a ser, bueno, nosotros lo tenemos que hacer 5 veces, perdón. Ahí es 3 veces. Aquí sería teléfono, ¿verdad? Una preguntita. ¿Sí? Perdí yo el lado izquierdo de su pantalla donde salen los nombres y uno tiene los formularios. ¿Cómo uno saco de nuevo? Dale doble clic aquí en ese formulario. Es que no me aparece esa columna de datos. Me aparece solo lo blanco de donde está haciendo los códigos. Permítame, sueldo. Solo termino esto y le digo 5. Ok, vamos a ver. A usted se le ha desaparecido el formulario, dice. Sí, lo de la izquierda, la columna esta. Esta acá va. Esto, ah, entonces aquí vea, véngase donde dice explorador de proyectos y dele donde dice ver y tiene que aparecer. ¿Le apareció? Sí, un poco diferente porque no me parecen como las propiedades. Vaya, pero las propiedades puede volver a venir aquí a ver y darle ventana a propiedades, ¿eh? Siempre en el menú ver. Aquí, ¿ve? ¿Ya le apareció? Sí, me apareció solo que separada. Sí. Eso va a pasar en algunas ocasiones. Vaya, aquí. Vamos a ver si se están evaluando, si hay valores en los formularios que nosotros tenemos duplicados, ¿sí? Quiero ver aquí si le pongo apellido, agarro, no creo. Solo voy a revisar algo aquí en el formulario. Este es nombres. Ah, ok, entonces sí lo voy a hacer aquí. Ajá, este XT, nombres. Miren. Tengo que ponerle lo mismo porque si no después me va a dar error. Este es apellidos, teléfono, sueldo y por último email. Ahí estamos, ¿ven? Okay. Voy a dejar esto por acá, por cualquier cosa y me voy a traer esto para acá. ¿Sí? Aquí estamos programando. Bien, ahora que ya tengo esto. Vamos a ir a ver el siguiente paso. ¿Sí? En el siguiente paso nos dice que vamos a mandar un mensaje si están duplicados. Miren. ¿Sí? Entonces, vamos a poner esto acá. ¿Ven? Le voy a dar Enter y Tab. Y le voy a poner MSGBox, comillas, y le voy a poner datos duplicados con la fila. Y ampersand y. Si hay datos duplicados, ¿verdad? Y hay que cambiar a true este también. Entonces, veamos si aquí hay 3 en if, vamos a cerrar 5 en if. En if, 1, 2, 3, 4 y 5. Miren. Ok. Está, miren. Ya les voy a dar todo el código. Ahora vamos con los no duplicados. Si no hay duplicados, vamos a ver acá, aquí abajo, if not, veamos, duplicados, then, veamos. Vamos a agregar la siguiente instrucción, cells, punto, creo que era, ah no, entre paréntesis. Vamos a poner fila,
1,1 y el valor punto value. Esto va a ser igual a quién. A lo que está en el FRM, agregar usuario punto nombre. Ya me aparece aquí, miren. Punto value. ¿Sí? Ya me aparece. Y esto lo voy a hacer cuatro veces más. Uno, dos, tres, cuatro. Miren. Y solamente le van a cambiar aquí de fila. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Miren. Y le tenemos que cambiar estos también. Esto aquí. Esto acá. Este acá y esto acá, ¿sí? Porque son esos que tenemos ahí. Luego vamos a limpiar las cajas de texto, miren. Vamos a utilizar esta orden, miren. Después de que se han agregado, ¿sí? Tenemos que devaciarlo, por decirlo así, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a devaciar? El nombre del formulario, el nombre del objeto y el valor. Sí. Veamos. Y a esto le vamos a dar igual, ¿verdad? Sí. Lo vamos a hacer acá. Lo vamos a hacer acá. Yo casi no me queda tiempo. Y lo vamos a hacer acá. El de mañana sí lo vamos a pensar que va a ser inmediatamente. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué estamos haciendo en estas líneas? Les decía que una vez que ya hayan pasado estos datos a las filas de la de Excel, se van a limpiar, miren. ¿Sí? Y luego le vamos a mandar un mensaje que diga. Fíjense bien, vamos a mandar un mensaje que diga datos insertados en la fila, y el número de la fila, ¿bien? Pero en este lugar, en lugar de ser I, va a ser fila. ¿Ok? ¿Estamos? Y ahora cerramos con un end if. Este if que acabamos de cerrar es de este, ¿ven? ¿Sí? Ok. Ya les doy el código completo. Entonces nos queda así, miren. Tomen la captura, por favor. Este es solo del botón agregar. Como son, allá eran tres nada más, aquí son cinco. Entonces, se hicieron los cinco if, ¿ven? Las cinco celdas para agregar los valores que escribamos acá y luego limpiar los valores de acá con lo que le demos agregar. ¿Ok? Y por último tenemos lo que es el botón cancelar. ¿Sí? A este le vamos a dar doble clic, miren. Ah, perdón, aquí estaba, lo siento. ¿Sí? Aquí le vamos a dar un load me. ¿Ven? Y eso lo que va a hacer es cerrarme este formulario. ¿Miren? ¿Ok? Ahora, ¿qué nos hace falta? Que cuando en el Excel le demos clic a este botón, se abra el formulario. ¿Se recuerdan cómo se hacía eso? Doble clic. Este no tiene nombre. ¿Miren? ¿Ven? No tiene nombre, ¿ven? Le vamos a poner BTM add cliente. Solo así, por poner algo. Ahora sí, cuando le dé doble clic, hoy sí se llama, miren, BTM add cliente. ¿Y qué es lo que voy a llamar aquí? Es el siguiente formulario. FRM, agregar usuario. Punto. Show. ¿Bien?
Eso es todo lo que lleva ese botón, miren. ¿Ven? Agregar usuario. ¿Sí? Es el mismo nombre que está acá, el que debo de poner acá, punto show. ¿Sí? Vamos a ver si funciona. Voy a cerrar acá, esto y le vamos a dar modo diseño. Vamos a ver. Ah, mira, sí funcionó, ¿eh? Vamos a agregar aquí Juan Antonio Pérez Cruz, el teléfono 5566-8998, el sueldo de él es de 450.25 y su email es ja.pérez@gmail.com. Cuando le demos a agregar, estos datos deberán de pasar inmediatamente a esta fila. ¿Sí? Veamos. Ah, tenemos un error. Aquí era range. Miren. Vamos a ver acá. Ah, veamos. Creo que nos comimos un next. Quiero ver. Aquí creo que está. Vamos a ver si es aquí. O va a ser allá abajo. Vamos Vamos a ver. Pero vamos a volver a hacerlo. Y vamos a ver si le ponemos una presentación. En el código. Y 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, hasta 1, 5. Vamos. Vamos. Vamos a darle cancelar. Le voy a dar detener, permítanme. Vamos a revisar. Copie, háganle captura ahorita a esto en lo que yo reviso, por favor. Vamos a ver qué fue lo que pasó. En el next, en el código veo que dice next y. Aquí. Ajá. Está bien escrito esto. If cells. Sí. If 1. Value. Luego va el nombre del formulario. El nombre del cuadro de texto y punto valor. ¿Dónde están? 1, 2, 3, 4, 5. En la siguiente. Vamos a mostrar datos duplicados en la fila. True. 1, 2, 3. Next y dices, correcto. Next y. Ok.
Sí, por eso sería. ¿Será que me equivoqué en el objeto anterior? ¿En fila? No, está bien. Así como lo puse. Bueno, vamos a hacer algo por cuestiones de tiempo. Ya hicieron captura, chicos. Permítanme. ¿Cómo la captura? ¿Ya lo hicieron? Y Ya solo les... podría mostrar para abrir el formulario desde Excel, ese código. Ah, ok, es este, mira. Permítame. Vamos a darle de tener acá. Y el código me dijo, ¿verdad? Es este. Ok, si sí, es que así lo tengo, pero no me lo abre. Hola. Le cambié el nombre. Sí, le cambié el Vale, entonces tendría que darle clic derecho a modo, clic derecho y luego a que le parezca y luego ponerle esto. Así funciona. Vale, denme unos minutitos. Bueno, vamos a terminar esta y ya les mando lo cuál fue el error por el cual no me permite pasar ahí. Yo creo que algo me equivoqué, pero está todo bien, estoy de acuerdo a esto. ¿Sí? Entonces se los voy a mandar, denme 5 minutitos y ya se los mando ahí al chat de WhatsApp, ¿ok? Para poder conversar porque ya nos pasamos del... A mí sí me funcionó, creería yo, porque sí me abre, sí me digita en las celdas. En serio, entonces está bien, la verdad. Sí. Ya se los voy a mandar. Y si no, nos co comparte el código así como se lo tiene también. Oye, Vaya. ¿alguien funcionó además de Alejandro? No. Ok, entonces se los voy a mandar por ahí un momento. ¿Sí? Ahí voy a verificar cuál fue mi error. Algún código de haberse me escapado, ya se los mando por ahí por el chat, ¿ok? Bueno, chicos, entonces solamente les voy a tomar captura de asistencia, permítanme un momento. Y nos vemos el día de mañana, ¿ok? Ya les mando el código corregido, ¿ok? Pasen feliz tarde. Buenas tardes. Cuídense.